Juan Gabriel sigue dando de qué hablar, pues desde el año pasado su ex-manager y amigo Joaquín Muñoz aseguró que está vivo y que pronto podría regresar a los escenarios. Sin embargo, esto no se ha podido comprobar, pues no hay pruebas fehacientes sobre dicho señalamiento. Sin embargo, no todos están muy contentos con la noticia, entre ellas Lin-May, quien arremetió en contra del divo de Juárez y lo tachó de ventajoso y mal agradecido. Yo tengo muy malos recuerdos de Juan Gabriel porque la verdad para mí fue un malagradecido conmigo, porque él veía a otra persona más arriba y se volteaba con uno. Yo fui la primera que le ayudé porque estuvo conmigo en el Sarape de Guadalajara y eso nadie lo sabe. También dijo que antes de que Juan Gabriel fuera tan famoso y se consolidara como uno de los favoritos internacionalmente, él siempre le rogaba para que convenciera al dueño del lugar en el que trabajaba que lo dejara cantar, pues ahí solo se presentaban grandes artistas como Vicente Fernández, Joan Sebastián y José José. Quería que lo presentara con el dueño del Sarape, porque en el Sarape no sabe si trabajaban estrellotas como Vicente Fernández y otro más, pero cosas que la gente no sabía. Para finalizar, Lin-May declaró que el tema de la supuesta resurrección del divo de Juárez ya la tiene cansada, aunque en un principio creyó que era verdad. Yo dije al principio que estaba vivo, y nadie me creyó, por lo que me tacharon de loca. Ahora que está todo este desmadre no me importa ya nada de Juan Gabriel. ¿Qué opinas de las palabras de Lin-May? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.